Javier Ángel Encinas Bardem, 1 de marzo de 1969, es un actor español conocido por sus destacadas actuaciones en películas como No es país para viejos, Skyfall y Beautiful. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, España, en el seno de una familia de artistas, Bardem proviene de una rica tradición cinematográfica. Su padre, José Carlos Encinas Dousinague, era un empresario, y su madre, Pilar Bardem, una reconocida actriz. Por parte de su madre, Bardem era parte de una familia de actores. Sus abuelos Rafael Bardem y Matilde Muñoz San Pedro, su tío Juan Antonio Bardem, quien era director, y sus hermanos Mónica y Carlos, también actores. Con este trasfondo, no es sorprendente que desde temprana edad mostrara interés por la actuación. Durante su juventud, participó en varios grupos teatrales. Aunque también se interesó por la pintura y estudió en la Escuela de Artes y Oficios, decidió concentrarse en la actuación y abandonó sus estudios artísticos. En su adolescencia, Bardem practicó rugby y llegó a formar parte de la selección española. Sus primeros pasos en la pantalla los dio en 1974, cuando interpretó un pequeño papel en la serie El Pícaro. Más adelante, en la década de 1980, tuvo un pequeño cameo sin acreditar en la película El poderoso influjo de la luna, 1981. 5 años después, obtuvo su primer papel regular como Pablo en la serie Segunda Enseñanza, 1986. Su debut en el cine se produjo en 1990 con la película Las edades de Lulú, 1990, dirigida por Bigas Luna, uno de sus directores más habituales durante sus primeros años de carrera. Bajo la dirección de Luna, Bardem recibió su primera nominación al Goya en 1992 como mejor actor principal por Jamón, Jamón, 1992. La película le otorgó popularidad en España. En 1993, fue nuevamente nominado al premio Goya por Huevos de Oro. Un año después, ganó el Goya en la categoría de Mejor Actor de Reparto por Días Contados, 1994, dirigida por Imanol Uribe. Posteriormente, obtuvo el premio al Mejor Intérprete Protagonista por Boca a Boca, 1995, y Los Lunes al Sol, 2002. Su papel en la adaptación de la novela de Ruth Rendell, Carne Trémula, 1997, dirigida por Almodóvar, le valió otra nominación. Desde entonces, ha sido una presencia habitual en la gala de los premios Goya. Su carrera dio un giro importante en el año 2000 con la película Antes que anochezca. Este filme biográfico sobre el escritor cubano Reinaldo Arenas le valió su primera nominación al Oscar y un Globo de Oro como mejor actor protagonista. Aunque no ganó el Oscar en esa ocasión, sí recibió la Copa Volpi, un prestigioso galardón que volvería a obtener en 2004 por su destacada interpretación de Ramón San Pedro en la película Mar Adentro, dirigida por Alejandro Amenábar. Por Mar Adentro, 2004, también ganó otro premio Goya y fue nominado al Globo de Oro. En 2008, Bardem se alzó con el Oscar al Mejor Actor de Reparto por su papel como Anton Chigurh en No Country for Old Men, 2007, dirigida por los hermanos Coen. Esta película también le otorgó un Globo de Oro. Ese mismo año, protagonizó Vicky Cristina Barcelona, 2008, una comedia dirigida por Woody Allen, en la que interpretó a Juan Antonio, un pintor involucrado en un intrigante triángulo amoroso con Scarlett Johansson y Penélope Cruz. En 2010, con Beautiful, Bardem ganó otro premio Goya y el premio al Mejor Actor en el Festival de Cannes. Además, su papel en Come, Reza, Ama del mismo año, junto a Julia Roberts, consolidó aún más su fama internacional. En 2012, Bardem interpretó a un villano junto a Daniel Craig en Skyfall, 2012, una película de la saga Bond, lo que le valió otra nominación al Oscar. Luego compartió pantalla con su hermano Carlos en Alacrán Enamorado, 2013, y actuó junto a Brad Pitt, Cameron Díaz y Michael Fassbender en El Abogado del Crimen, 2013. En 2015, protagonizó Caza al Asesino con Sean Penn, quien también lo dirigió un año después en Diré tu Nombre, 2016. Le siguieron películas como Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, 2017, donde desempeñó el papel del antagonista frente a Johnny Depp, Madre,
2017, un thriller psicológico en el que compartió pantalla con Jennifer Lawrence, y su interpretación de Pablo Escobar en Loving Pablo, 2017, con Penélope Cruz como coprotagonista. Un año después, Bardem fue elegido por Steven Spielberg para interpretar a Hernán Cortés en la serie de Amazon del mismo nombre. Durante ese año, volvió a compartir protagonismo con Penélope Cruz en Todos lo saben, 2018. Para el año 2020, estrenó Los caminos que no escogemos de Sally Potter, y en 2021 obtuvo el papel de Stilgar en Dune, una adaptación de la novela de Frank Herbert con Timothée Chalamet y Zendaya como protagonistas. En 2021, también protagonizó El buen patrón de Fernando León de Aranoa y Ser los Ricardo de Amazon, donde interpretó a Desi Arnaz junto con Nicole Kidman en el papel de Lucille Ball. Por su actuación en esta última película, fue nuevamente nominado al Oscar como Mejor Actor Protagonista en 2022. En el año 2010, Javier Bardem contrajo matrimonio con la actriz Penélope Cruz, su compañera en varias películas. Un año después, nació su primer hijo, Leo, y dos años más tarde, llegó al mundo su hija, Lucía.